Vale, intentad que quede lo más simétrico posible. Ahora no voy a perder yo tiempo aquí en hacer una simetría perfecta, pero vale, para que os hagáis una idea. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser guardar, porque ya tenemos la estructura más o menos formada. Lo siguiente que vamos a meternos ahora es a darle volumen a nuestro perfil de la figura, ¿vale? Guardamos. Y allá vamos. A ver, vamos a seleccionar vértices y los vértices que tenemos que seleccionar son los siguientes. Este de aquí. Este y este. Y lo mismo pasa con estos. ¿Vale? Tened cuidado al hacer este tipo de selección. Y también tenemos que coger los de a partir de la rodilla, que son estos. Que son estos. Todos. ¿Vale? Ahora vamos a girar la cámara para tenerlo de este ángulo. Vamos a seleccionar la herramienta mover. Y vamos a hacer más o menos esto. ¿Vale? Hasta la mitad. Aquí se me coló. Hasta la mitad. Más o menos. Perfecto. ¿Vale? No os preocupéis. ¿Ves? Lo que os decía con la selección, hay que tener cuidado a la hora de seleccionar porque podéis coger vértices. Y ahora nos hemos dado cuenta. Pero a lo mejor empezaríamos a trabajar y la habríamos liado. Así. Perfecto. Y ahora pues vamos a empezar a darle forma al cuerpo en general, ¿vale? Aquí ya entra vuestros conocimientos sobre anatomía. Vamos a hacer un poco el cuello para aquí así. Esto vamos a ponerlo así. Aquí estaría ya lo que está más frente. ¿Vale? Y esto así. Vamos a empezar a suavizar todo.
Vale.